hemos estado en el sector de Chamusco, estamos hoy cerca de Castillo. Podemos identificar que efectivamente hay el canal integrador, el canal madre acá de Valle San Rafael ha sido totalmente devastado. Y bueno, como pueden ver, esto está perjudicando a toda la transitabilidad de la carretera Trocha Carrozable. Y ya identificamos nosotros, ya identificamos lo que vamos a tener que actuar. Con el dron hemos podido, in situ, poder constatar que hay dónde están las zonas afectadas y qué maquinaria se va a tener que utilizar. En este caso vamos a utilizar una retroexcavadora, tenemos que irnos a alquilar una retroexcavadora para poder encauzar el canal y que nos permita trabajar con tranquilidad la transitabilidad en este caso. A más tardar un día debemos nosotros estar ya terminando estos trabajos. Sí, porque vemos acá un brazo que rompe y parece que con el aparato y la tecnología que les ha prometido, ¿de dónde se ha ubicado exactamente? No, porque uno decía que era el río, otro decía que era un canal, pero ya creo que... No. Sí, el dron nos ha podido permitir apreciar a nosotros qué es lo que viene ocurriendo. Y bueno, ya la maquinaria está trabajando en este momento para poder ir nivelando la trocha carrozable. Y el día de mañana, Dios mediante, esta hora podamos estar ahí nosotros. ¿Tendrá que adquirir otro tipo de maquinaria? No, sí, vamos a alquilar una retroexcavadora para hacer los trabajos. ¿Estamos hablando de días para que realmente ya la gente pueda transitar? Porque hoy están especulando. Sí. Bueno, un llamado de atención entonces, en este caso, no a los transportistas, pero nosotros vamos a lo mucho un día, culminar con estos trabajos. Pero con la salvedad de que encontremos una retroexcavadora, ojalá que podamos encontrar en la ciudad de Calma y alquilarla de inmediato para hacer los trabajos.